La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. Agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajo Sextos M3. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. ¿Una prueba de sonido nomás? Hey, 2-2-2-1, probando hey, sonido. Ok, hablando 3-2, ok. Okay. Compadre, ¿todo bien en tu entrevista? Sí, ¿no? Sí, todo bien. ¿Hasta qué hora tenemos para darle? A las 2. 2 en punto. A lo mejor acabo antes, depende. Freddy y Sergio. Aquí tengo tus nombres, ¿eh? Sergio Gabriel sí, y claro. José Alfredo. Sí. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. ¿Cómo están el día de hoy, compadres? Todo bien, compadre, que andamos en la pelea. Ya tenemos de lunes aquí echándole chingazos. Oye, ¿qué tal la gente de Monterrey? ¿Cómo los notan? Es un cariño, pues yo creo, indescriptible, compadre. De donde hemos llegado, nos han tratado lo mejor. Oiga, que los quiero invitar a comer por todos lados. Yo creo que nos vieron cara de hambre, compadre. Vamos a llegar con los pinches triglicéridos, todo lo que da para allá, para Sonora. Pero gracias. Es un cariño muy bonito y nos han dado las atenciones de maravilla. Y gracias a cada uno de todos ustedes, compadre, por la atención. ¿Llegaron el lunes, más o menos? Llegamos el domingo. ¿El domingo? El domingo llegamos en avión. Y desde el lunes tempranito, de Gallo Grillo, hemos estado haciendo promos lunes, martes, miércoles. Okay. Y luego pues tenemos una hora en contra también, porque acá es una hora más que en nuestra tierra. Pero con toda la fe, compadre. Gira de medios. De medios y un reguero de podcast y todo. No nos dejó casar este viejo, tiene la culpa, mira. Ese viejo, no, pero pues de eso se trata, ¿no? Eso es lo bonito, ¿sí? de que andamos con todas las ganas del mundo, y así es como yo creo que provocamos que se den las cosas, compadre. Ok, este grupo Hermanos Vega Junior es un reencuentro. Así es, la agrupación, tenemos 14 años con ellos, sí, tuvimos un lapso de mi hermano Freddy, salió del grupo dos años y medio, tres años, más o menos, pero trabajé el grupo igual, yo con el mismo nombre y todo el rollo, entonces decidimos el año pasado, al final del 2023 empezamos a hablar y arreglamos las cosas, porque la neta, al final de cuentas, como todo el tiempo lo hemos venido diciendo, o sea, yo creo que varios se van a identificar, compadre, quien no tiene a veces un mal rato con un carnal, con un tío, con un primo. Entonces aquí en este caso pues no fue la excepción. Yo y mi carnal, no, está agarrando cura este vato, compadre, porque no, mira, no, puteado, no. La neta, no le hace. Yo le estoy diciendo la neta lo que es. Volvimos y este 2024 vive con la neta, con las pilas más recargadas. Sí, cierto, andamos cansados, pero pues ahorita saco un tequila, viejo, y mira, ¿cómo que no iba a usar? No, ya está ahorita, bendito Dios. No sé cuántos compromisos, pero la neta se ha sido más de 20, yo creo. Y en ninguno hemos quedado mal hasta ahorita, compa. Así no miremos más lejos que una empallera, aquí estamos fajados. Ok. ¿Son hijos de Freddy Vega? Freddy Así Vega, es. Mi jefe. Le mandamos un saludo a mi jefe también. Hasta allá, hasta Tucson, Arizona. Quien perteneció un tiempo a Hermanos Vega con, sí, con claro, el señor Ramón. Sí, claro, de las... Mi tío Ramón, no sé cuántas grabaciones tuvo, pero mi papá hizo como unas 4 o 5 ahí dentro, okay, de la agrupación. Ok.
Fue después de Cornelio Vega, definitivamente. Sí, sí, primero fue Sergio y Ramón. Como hermanos Vega, disco grabado. Sí, anduvo con mi tío Chuy y Ramón y todo, pero grabado Sergio y Ramón. Y luego Cornelio y mi tío Ramón. Y luego después mi papá y mi tío Ramón. Y luego otro. Mi tío Juanito, pero no alcanzó a grabar. No alcanzó a grabar. Siempre fue mi tío Ramón y ahí los agarraba. Es que era el único era el que caimán. Tocaba el acordeón, pues. Y necesitaba José Estero, viejo. Ok. Así es. El tío Ramón, después descanse. Falleció. Era el maestro de todos los Vega. Es el maestro de todos. Era el mayor de los pues, tíos. Pues fue de los mayores ahí, pero pues. Como era el único que tocó el acordeón, todos tocaron el bajo sexto. Pues era el que les daba. Okay. Era el caimán, como le digo, güey. Pero fue el que motivó a todos los hermanos a dedicarse a la música. Yo creo que por ahí viene, sí. Lo que pasa es que ellos empezaban por aquellos años. Mi tío Ramón, que ya estaba grande para cuando los demás estaban chiquillos, y pues ahí se los agarraba nomás, véngase para acá. Y sí, como quien dice, sí lo fue enseñando, sí, o no enseñando así, si tú quieres, pero guiándolos, ¿no? A este camino de la música. Ok, ¿tuvieron también tías? O sea, ¿tuvieron sí, hermanas? Sí, fueron 10 hombres y 3 mujeres. Familia las 3 mujeres fueron como el corrido, pero aquellas eran, en vez de ser licenciadas, sí, fueron licenciadas, okay. Fueron maestras. Ok, las 3. ¿Y los demás tíos, todos fueron músicos o no? Pues todos entienden a la música, pero dedicados hacia la música, pues son mi tío Ramón, Chuy, Cornelio, Carlos, mi papá, se iban 5, mi tío Juan, mi tío Raúl también. Sí, yo creo que los 7, 8, sí. Mi tío Fernando, que él se dedica a la música, pero él hace música cristiana. Ok. Así es. Y ¿qué más, compadre? Estamos dejando por fuera. No. Está bien así, como lo digo. Porque es que el pedo que anda ya no van a querer ajustar. No, nada, pamba. Bebé. Ok. ¿Y el abuelo de ustedes, ¿cómo se llamaba? Mi tata se llama. No, todavía está más entero que nosotros. Mi tata. Fernando Vega. Está. Sí, bendito Dios. El próximo mes, de hecho, de junio, cumple 90 años, compadre. Ya el papá de todos los Vega. Fernando Vega. Fernando Vega, así es. ¿Y ese abuelo en qué la giraba? No, el viejón era, dicen ahí, cuentan la historia que... Tocar saxofón, dice. Que él trabajaba en la brigada así, como con los topógrafos y ese rollo. No. Le gusta mucho la música, pero yo creo que le daba por el rollo el saxofón, pero él nunca tocó. Los hermanos de mi tata son los que... Son los que eran los músicos. Agarraban el bajo. Yo lo que he escuchado, dicen que mi tata en su momento tocó los saxofón. De hecho, me voy a morir con esa inquietud, ¿no? De un día tata me hubiera gustado que tocara. A lo mejor le vamos un día, compadre, y se jala la iglesia, viejo. Pero es lo que se dice, pues, o sea, qué curioso estaba el dato, porque los hermanos de mi tata, de mi abuelo, o sea, todos eran músicos y él no. Y luego dicen, y los hijos de mi tata, o sea, mi abuelo, mi papá y todos mis tíos salieron músicos, y ahora los hijos de los músicos, uno que otro nomás, y ya los otros, o sea, como que se volteó el rollo ahí, pues. Órale, entonces definitivamente la musicalidad viene de la familia de tu abuelo. Sí, así es. Por parte de mi abuela también hay mucha gente que le gusta la música y sí, o sea, en definitiva. Mi mamá dice que ella, no, a mí me gustaba cantar de chiquita. Pues sí, mamá, pues tú nomás cantas en el baño, yo creo. No es cierto. ¿Y ustedes son nacidos en qué ciudad o ejido? Mi papá se aventó un tour, compadre. Mire, cuando mi papá tenía 18 años, mi papá se salió del rancho de Hornos y se fue a Empalme, Sonora. Uh-huh. Que ahí fue donde conoció a mi mamá. De ahí... Se la robó. Se la robó y se la llevó para allá, para Phoenix. Ajá. Y allá me hicieron a mí. Cuando yo tenía un año ya de nacido, se vienen ya de Phoenix a Empalme. Empalme. A la tierra de mi mamá. Ahí fue donde nací yo. Y ahí hicieron a mi compadre Checo. Ok. Y ya después... Nací con la arena en la bolsa. Ya se lo llevaron... Bueno, ya nos movimos. Yo tenía como 3-4 años y mi carnal pues estaba de un año, yo creo. Uh-huh. Y felicite, ya nos movimos para Obregón. Y ahí en Obregón ya se aventaron a mis 2 carnales últimos, que es mi carnal Beto, que le mandamos un saludo, Beto Vega, y mi carnal Mamorro Damián, que pasado 21 de mayo cumplió 24. Ese güey va con el año, el de nació en el 2000, cumplió 24 años. Okay. Le mandamos un saludo. Y de ahí, pues, fue todo. Somos 4 hijos. 4. De mi mamá y mi papá. Ok, ¿y cuántos de ellos son músicos, de sus hermanos? Pues todos los cuatro le entendemos a la música, pero así dedicados somos mi hermano Freddy y yo, que somos los hermanos Vega Junior, y Beto Vega. No, mi canal también. Damiancito, ya tiene su disco grabado, el Damiancito, y ahí le anda echando ganas, muy buen compositor también, porque hay que aclarar que mi papá a lo mejor no fue así muy destacado, muy famoso, hablando, si usted quiere, hablando nacionalmente, pero... Uh-huh.
sí lo logró porque él tiene muy buenos corridos compuestos y en la familia lo hemos grabado y a mucha gente, pues Luto en el Cielo, Lineando Cabrones. Entonces tiene muchas rolas, mi papá. Corridos muy pesados, Así muy es, buenos. Mi hijo. O sea que ya los tiene identificados con la familia y pues de ahí de una manera u otra nos sacaron adelante, compadre. Ok, ¿su infancia la pasaron aquí en Sonora? Sonora. Así en Sonora. Toda su vida. Ahí en Obregón. Así sí, toda la vida. Desde ya nomás hubo una pausita como entre el 2003, 2004. Ajá. Que fue cuando nos vivimos a vivir un año a Tucson. Y después fue cuando se accidenta mi tío Ramón, que es donde pierde la vida. Sí. Y mi papá decide regresar a Obregón porque pues mi abuela fue el primer hijo que se le adelantó en el camino. Y mi abuela estaba un poco tocadona, sentidona y... A mi papá le comentó a mi abuela que no, hijo, no creo que le va a pasar lo mismo que tú. Que fue, Ramón, una, fue un accidente. Véngase para acá, para Sonora. Y sí, nos regresamos. Ya de ahí nosotros, ya fue cuando llegamos ya con la inquietud de empezar a tocar. Primero aprender, más bien, porque ahí todavía no tocamos. Aprender mi carnal acordeón y yo empecé a cantar. Y ya después agarré el bajo sexto y empezamos con el grupo de los Hermanos Vega. Okay. Así es. Hermanos Vega Junior. Sí, sí, así es. Junior, sí, pues ya tenemos 14 años. 12 duré con mi carnal, 2 años que me salí con él, pero pues ya, compadre, ya no de Junior ya no tenemos nada, yo creo. No, pues no pasa nada, pues como quiera, pero hablamos con la gente para que nomás le quite la JR. Sí, los hermanos. De todas maneras es lo mismo. Exactamente. Sí, ¿cómo no? Así es. La misma esencia, ¿no? Como quien dice. Sí. Por ahí vi unos hermanos Vega que son hijos de Chuy, ¿verdad? También. Sí, pues mi primo Chuyito, mi primo Miguel. Uh-huh. Ellos son Chuy y Miguel, hijos de mi tío Chuy. Sí, los plebes, excelentes músicos. También están los plebes de mi tío Cornelio Vega y su dinastía, que así se llama. Uh-huh. Ramoncito Vega Jr., que es hijo de mi tío Cornelio también. Él se está inclinando un poco más como por el pop, pero también les ha ido de maravilla y bendiciones también para ellos, todo el éxito. Y somos las agrupaciones que hemos andado. Ahí andan otros primos también, está Raulito, y andan unos plebes que le andan echando ganas. Pero pues cada quien, el güero también, así le decimos nosotros de cariño, el hijo uh-huh. del Chaca. Entonces, Sergín, ellos son hijos de mi tío Sergio, ¿no? Uh-huh. Los Sergio Vega Jr. Órale. Entonces, porque andan dos, uno se hace llamar Sergio Vega Jr., el otro se hace llamar el hijo del Chaca. Entonces, a todos se les asegura el mismo éxito, compadre, que Dios lo bendiga. Ellos mismos saben que este camino, pues, no está muy fácil y el sol sale para todos, compadre. Así es. Yo me quedo impactado que hay muchos Vega... Pero ustedes son los que más suenan más fuerte, ¿no? No sé, a no ser que se... No, gracias, compadre. Muchas gracias. Pues, no es que suenemos más fuerte. Yo creo que es dependiendo a lo que tú quieras hacer, ¿no? Uh-huh. Yo veo que, por ejemplo, vamos a hablar de los de casa. Mi carnal Beto le echa muchas ganas, ¿no? Sí. Y él se oye muy... Está bien duro en las redes sociales y mi carnal va para Estados Unidos, viene y jala mucho particular y acaba de tener unas presentaciones muy bonitas para allá, para el sur, con Alfredo Olivas. Entonces, también ha hecho muchas cosas interesantes. Pero pues yo creo que ya es a lo largo de que nosotros también ya le hemos echado ganas a lo largo de 14 años. Uh-huh. Y pues sabemos, como lo vuelvo a repetir, que este camino... Ya ves, mira, ahorita andas cansado, ahorita que no se sabe. Sí. Y hay que darle porque... Si, imagínate que yo le dijera acá a mi buen Arturo, que estamos bien agradecidos con él. Uh-huh. No, oiga, no quiero ir yo a la entrevista esta, imagínate. O dígale a mi compa el de la bravata que no vamos a ir porque tengo sueño, pues. A dormir al panteón, compadre. Quédate en tu casa ya a dormir. Entonces, este rollo así es, ¿no? Sí. De estar ahí porque... Constantes. Pues a esto nos dedicamos, viejo, la neta. Así nomás, como dijo mi compa Coyote, no nos gustó estudiar. Entonces... Si nos escuchamos, es porque también le echamos ganas. Ok. Así es. ¿Desde qué edad comienzan en la música? ¿Niños? ¿O? Pues ya andábamos ahí. Cuando mi tío Sergio nos echó nos dijo, pónganse a ensayar. Y que después de la historia de nosotros, que así comenzó, fue a los 16, 17 años. Mi carnal tenía 17, 18. Uh-huh. Ahí andábamos, entre ese lapso. Porque me lleva 2 años. Entonces, así como lanzamos el proyecto... En aquel entonces, pues, mi tío lo que quería era que no anduviéramos picando piedra porque decía, no quiero que anden taloneando, pues, al final del día, aquí sí. Andamos y... No, no, acaso quitar el chingazo. Pero que la neta, picando piedra. Yo agradezco eso, compadre, la neta, porque yo creo que no hubiera tenido sabor. Sí. No, pues, qué pelada. Sí, no, y aún así, de todo modo, la gente lo comenta. Ah, estos vatos son vegas, no le hace, ellos no batallan, ya la tienen hecha. No, compadre. Sí. Ojalá que una... Es más, que estas 2 semanitas le han aventado con nosotros, compadre. Así es. Para que agarren color. Entonces, yo digo que... Qué bueno. Dios sabe por qué hace las cosas. Y gracias para agradecer, compadre. Uh-huh. Primeramente que nada...
que no es fácil toda la vida. Y a lo que te dediques. Nadie me va a dejar mentir y varios se van a identificar. A lo que se dedique uno tiene que echarle jodazos desde que... De gallo grillo. Antes de que salga el sol, uno tiene que estar bien pilas porque te comen el mandado, viejo. Es correcto. O póngase las pilas a ver qué va a hacer, mijito, porque así tiene que ser la vida, de actitud, compadre. Es correcto. Oye, entonces, Sergio Vega fue el que los impulsó y apadrinó. Sí, así se escribió nuestra historia. No alcanzó a apadrinar el viejo, nos dio la patadita de la suerte. Ok, ¿su padre qué opinaba que se hayan dedicado a la música? Pues al principio mi jefe, pues obviamente saben que es difícil el camino, mis jefes, no los dos. Todavía hasta el día de hoy, mi mamá y mi papá, no creas que no, si no pegan a jaladita oreja de que, ¿sabes qué, mijo? Hagan las cosas bien, fijen bien los objetivos que quieren dentro de la música. Si van a regresar, háganlo bien. Nos da gusto a nosotros como padres de que estén juntos de nuevo, pero queremos que ustedes más que nadie se sientan a gusto, que se sientan satisfechos con lo que están haciendo. Y cuidado con los vicios, pónganse abusados. No anden acá, no, o sea, tú sabes que la jefita y el viejo, así le decimos nosotros a nuestros viejos, bendito Dios que están vivitos y sanitos. Ellos siempre están ahí como si estuviera uno todavía chiquito con ellos. Así nos siguen regañando igual y los mismos consejos. Yo creo que eso también ha sido una parte fundamental, muy importante para la carrera de Hermanos Vega Junior, porque ellos siempre, no, porque van a ir con pregúntale a tu papá, porque sí me acuerdo que mi tío nos dijo, pregúntenle a su papá si quieren que si les dan permiso de venir porque los voy a agarrar para impulsarlos. Y ellos, no, claro, adelante, pero mucho cuidado, no anden de mañosos, o sea, mañosos en la cuestión de que van a ver muchas cosas, no anden pidiendo, no anden de rateros, tú sabes que de morrillo, pues, a lo mejor puedes mirar por ahí un billetito adentro del carro, lo que tú quieras. Nunca tuvimos esas mañas, pero al final del día siempre nos han estado ahí como machetitos. Inculcando los valores. Inculcando los valores. Son de casa, los principios, pórtate bien, o sea, ponte las pilas. Y todo eso ha estado ahí, compadre. Sí. Tengo 30 años, oiga, y desde que tengo uso de razón, es lo mismo. Desde que estaba morrito desde la escuela. Cuídense, abusados, y cuídense y abusados. Échenle ganas y bendiciones. Para un resumen así, siempre ha estado eso. Qué bueno que tienen ese consejo de la familia. Te iba a comentar, el que abrió punta de Los Vega fue Chuy, con los cadetes. Ya hablando acá perronamente, Punta, porque estaba con los naranjeros, ¿no? Con su tío Ramón. Sí, es que en realidad los Vega originales fueron el primero, mi tío Ramón y mi tío Chuy. Sí. Y luego mi tío Ramón y mi tío Sergio. Y luego mi tío Ramón y mi tío Cornelio. Y Ramón y Freddy. Entonces, como te digo, pero cuando mi tío Chuy platica, pues, que ellos andaban en el talón, en el farafara, como le dicen para acá, para estos lados, que al viejo lo invitó el señor Lupe Tijerina, pues, uh-huh. Y se lo llevaron y pues prácticamente mi tío Ramón se quedó solo, fue cuando se trajo mi tío Sergio, ¿va? Pero fue cuando mi tío Chuy, ya con los cadetes, o sea, mi tío de andar farafareando, como taloneando. Sí. Se va a las grandes ligas de... Así es. De ahora sí que de chingazo. Sí, la historia cuenta que iban a tocar los cadetes de Linares con Don Lupe. Bueno, pues es el fundador de los fundadores. Y llegaron a Phoenix y le comentaron a Don Lupe, oiga, fíjese que aquí hay un chavalo, porque mi tío estaba morro ahí en ese tiempo, que fíjese que le pega bien machín y yo sé que puede encajar aquí en los cadetes de Linares. Y de Lupe fue, y en cuanto a la primera canción que lo miró cantar a mi tío, este es mío y vámonos, porque aquí azotan, y se lo trajo el viejo. Y pues imagínense, compa, además, si yo, que no soy mi tío Chuy, y mi respeto por el viejo porque es un caballón, imagínense que de la nada, oiga, mañana listo, porque ya va de lleno, va a entrar con los cadetes Linares. Uh-huh. En aquel tiempo, pues, fue un trampolín bien grande para mi tío. Y aparte, dentro y fuera de los cadetes Linares, pues mi tío ya hizo sus éxitos y todo. Pero imagínense en ese momento, esa satisfacción de, pues ando con los cadetes, compadre. Yo sé lo que canto con Don Lupe y Don Roy. No, si cuenta el viejón que sí llegó con el bocesto y que le dijo, a ver, muchacho, que saque el bocesto, que le dijo. Sí. Señor Lupe, y que la sacó acá y le dijo, a ver, ¿te sabes, fulana? Y que agarró el acordeón de Lupe, y sí, a ver, vamos a echar fulana. Ya, mi tío luego se jaló con ella, y a ver otra. Y se la iba, le dice mi tío que le señaló como unas 4 o 5 canciones, que le dijo al último,
Ya, muchacho, guarda eso, que le dijo. Sabe más que yo, que le dijo. Y que venga, que vente para acá conmigo. Y sí, y él cuenta que anduvo mucho tiempo para acá, para el Valle de Texas, para acá, para todos estos lados solo. Me dice, yo tenía que ir para allá porque tenía que ir a ver a mi papá y a mi mamá. Pero, por ejemplo, él, mi tío Chuy, que tengo una excelente relación con él, y donde quiera siempre lo presumo, al igual que con todos. Al igual que con todos, y son una chulada de personas. No porque sean mis parientes, viejo, que me siento orgulloso y bendecido de pertenecer a esta familia. Él es uno de los que se levanta temprano. Si él te dice, ¿sabes qué? A las 7 vamos a ensayar. Si le llega a las 7:01, compadre, de cuenta que ya te va a poner un regañadón. Uh-huh. Porque él dice, no, mijito, esto aquí tiene que ser con cariño y con dedicación. Y me devuelvo un poquito lo de los consejos que te comentaba ahorita. Uh-huh. Mucho cuidado, mijo, donde se le haga noche. No le andes jugando a los faquires. Acuéstense por ahí, agarren un hotel y ahí esténse. Y al otro día temprano, váyanse temprano. Entonces, cositas así, compadre. Son muchas, pero pues sí. Hay un resumen más o menos de algo. Oye, ¿qué música se escucha allá en Sonora de norteño? ¿Qué llega para allá? Pues con todo respeto, nosotros admiramos mucho toda la trayectoria de la música regia aquí, claro, en Monterrey. Que sabemos que de aquí, no toda la gente, por ejemplo, ya ve que Ramón Ayala, pues no es de aquí, pero mucha gente lo adjudica de aquí por el trampolín y el apoyo que la gente lo ha cobijado de acá, de este lado. Sí. Y no, bueno, a mí, pues aquí tiene mucho. Tú mira, los cachorros Juan Villarán nos gustan un chingo. Sí. Los invasores, los cadetes. Pero se oye todo, compadre. Pero de todo se oye, compadre. Y pues, okay, ahorita ya de lo nuevo, pues también escuchamos también a mi compa Nata, Peso Pluma, Tito Torbellino. Pero usted dice que se escucha o que nos gusta. Sí, bueno, que se oían en sus tiempos cuando estaban chavalos. Pues en nuestra casa ha sido, pues, todos estos grupos que... La escuela de este lado, y pues imagínense, compadre, toda la música. Es de donde salimos allá también, o sea... Sí, pues... Mi papá, no, compadre, todo, sí, y todos los viejones, no, pues... Siempre ha sido muy, muy usual, pues, invasores, cadetes, cardenales, cachorros. Okay. Todo el elenco maravilloso que está de este lado. Lo decimos así, aunque estemos en el norte. Pero pues sabemos que de acá vienen, y allá han sido nuestros ejemplos a seguir. Como que ya los Vega tienen su lugar bien merecido dentro de la música. Gracias. Norteña. Bendito Dios, sí. No, pues imagínense, compa, a veces nos contrata raza y me dice, oiga, no se sabe fulana canción de su tío Chuy o fulana canción de su papá o de su tío Cornelio. Oiga, le digo, imagínense, mi tío Chuy, ¿cuántos discos no ha grabado? Para saberme, sí, somos Vega, pero no sabemos toda la colección de mi tío Chuy, de mi tío Sergio, de mi tío... Pero siempre... Mucho. Sí, pero sí, obviamente, si está dentro de nuestra posibilidad y conocemos la rola, pues sí, nos ganamos la greña, ¿no? Pero la gente piensa que por ser Vega nos sabemos todos los discos de todos los tíos y toda la descendencia. Amala, yo no se ve, compadre, acá, ¿no? Ni que te llaman a ver para... Me lo voy a conectar y todo. Tener incluidos el iClub ahí, compadre. Sí, me lo quiera, compadre, acá. Bueno, va a tallar, ¿verdad? Así es. Es que creen que somos rocolas en la música, nos consideran rocolas andantes, ¿verdad? Oye, esta. Sí, tenemos que echarle, pero para eso nos dedicamos, que a echarle, no queda de otra. Ok. Bueno, dentro de lo que es Sonora, pues... Les platicé ahorita que el Lepido Vega es bien sonado, como también en Chihuahua, los Urillas, los Esquiveles, y aquí en Nuevo León, los Mora. Yo creo que cada estado ha hecho su dinastía. Su dinastía de apellido, el Vega es... Dentro de la música. Exactamente. Hasta hubo una oleada que se buscaban cantantes de Sonora. Pues ya ves, el amigo Isaías Lucero, que entró con los Invasores. Es una historia parecida como la de mi tío Chuy. Ándale, parecida a la onda. Y también se platican rumores que también creían a Sergio Vega, ¿no? Con los Invasores. Rumores, sí, ¿verdad? rumores. Sí, se rumora. Y fíjate, mi tío nunca... Pues en aquel tiempo no se usaban los podcasts. Mi tío hace... De hecho, ahora el próximo 26 de junio... Sí. Cumple 14 años, mi tío, ya que no está con nosotros. Para descanse. Todavía no se usaban los podcasts y ese rollo. Pero sí hay una historia. No sé si en su momento a lo mejor sí la platicó, pero pues como no había cámaras ni tanto rollo... Pero sí, en su momento sí se... Tú sabes que si el río suena porque agua lleva. Mi tío sí, en su momento sí le llegó la propuesta, pero que sí le voy a alcanzar a preguntar a mi compadre Javier Río, porque tengo buena amistad, tenemos buena amistad. Así es, a ver, compadre, cierto que un día tengo que secuelar al Chaca por acá. Pero sí, porque donde hemos... Hay que preguntarle a él nomás, porque... Las últimas veces que hemos tocado con Invasores, no me acuerdo si fue un festival en Ojoa, ¿se acuerda? Sí. Y a ver, vénganse, mi compa Vega, vénganse para acá, compa Vega, o así nos dice él, compa Vega. A mi casa, camión y ahí está. Camión y que hemos cortorreado con él. Pero a Javier... Y si le vamos a preguntar, o si viene primero aquí, tú le preguntas, ¿es cierto que una vez? Capaz que es mentira, y ahí mi compa Javier va a decir, pero... el señorón Javier. Pero no, pero pues,
mucha gente sí sabe ese rollo. Y que, imagínense, compa, que mi tío Sergio hubiera alcanzado a grabar un disco con los Invasores. Cállate, hubiera sido. La neta. Hubiera sido yo hubiera escuchado a mi perro, la neta, lo que es. Sí. Y aparte, no temas inéditos, lo mismo de Invasores, porque la neta, hay muchas canciones de discos en vivo de mi tío que dejó en diferentes privadas y todo el rollo, donde cantaba Para Ti Mi Amor. Para ti, Corazón de Oro, muchas canciones de Don Mencho y de Leopardo. El Leopardo. Sí, muchas rolas que eran de Invasores y mi tío, no se oía mal. Hay, por ahí en el internet vagan 2-3 disquitos de esos y que. Igual si cansa usted de recopilar pedacitos ahí para que se los ponga la raza. Sí, para que no. Usted, yo sé que sabemos nuestra música, sí la hemos escuchado, pero para que la raza le pueda aprovechar cómo se hubiera escuchado Sergio Vega con los Invasores, con el lado Javier Ríos. Hubiera sido un trancazo definitivamente, porque la voz de Sergio era muy especial, ¿verdad? Así era como universal el viejo. A sí. Todo le quedaba el hijo de la chingada. Oye, entonces, ¿tú tienes el nombre de Sergio también? Sí, yo me llamo Sergio Gabriel. Así es, mi mamá, pues en el 93 nací yo, compadre. Y en su principio hubo pedo, también platíquenle a esa, compadre. ¿Por qué, compadre? Sí, porque la gente decía, porque no, que ustedes andan colgando con el nombre. Espérate, mi mamá, pues le dijo. Y le pusieron Sergio por el tío y la chingada. Y mi mamá dijo esto, pues, o sea, sí, no, Sergio es mi cuñado y yo siempre lo he visto muy bien. Y él me miró siempre muy bien a mí, dice. Entonces, dice mi mamá, con todo cariño y sin ofender a nadie, pero Sergio en el 93... todavía no era famoso, dice, a su nivel, dice. Uh-huh. Y yo lo he respetado mucho. Yo le puse Sergio porque a mí siempre me ha gustado el nombre ese. Y Gabriel, que porque su abuelito, de mi mamá. Entonces, así me pusieron a mí. Y pues, la gente a veces se agüita, pero no fue con mal. Luego, pegó el chicle antes de tiempo, pues. Y ya ese, es que le voy a poner que mi cuñado va a ser bien famoso. Y, sí. Y le voy a poner una vez para que pegue. Para que se cuelgue. No. Coincidió nada más, entonces. Sí, coincidencia. No, se llama Sergio, pero muy diferente. Quítame, no, este es mi camarada. Así nomás. Y acá el camarada se llama José Alfredo. José Alfredo, pero desde niño, como yo nací en Fini, compa. Sí. Pues allá la gente, la vecina de mi jefa, ahí donde vivía. Freddy. ¿No? Porque pues, yo no me acuerdo, estaba recién nacido, pero... La gente me bautizó Freddy. Y Freddy, así toda la vida. Ahí en el barrio, en la escuela, en el equipo de béisbol, en el grupo y en todo lado. Todo Freddy. Me conoce, sí, como Freddy. Y a mí, por la mayoría, porque es checo. Y compadre Checo. De hecho, aquí yo sé que aquí en Nuevo León, luego a gente así que se llama Sergio, luego le dicen Checo. Checo, ¿cómo no? Entonces he llegado a otras partes y me dicen, y no creas que nomás esta semana, no, a otras veces que hemos venido. Compadre, no hay lío si le digo Checo. No, pues, mijito. Ahí tengo acordeones personalizados, lo primero que le pongo. Ok. Oye, Checo, entonces, el acordeón, ¿por qué el acordeón, compadre? ¿Sabes qué? Yo creo que la agarré sin querer queriendo. Porque sabemos que nada más Ramón se dedicaba al acordeón, de los hermanos. Sí, mi tío Fernando toca el acordeón un poquito. Bien, y mi tío, pues ahí le pegan. Uh-huh. Ahí le pegan el acordeón. Mi tío Cornelio también la toca, tenía una conercita, me acuerdo. Mi tío Chuy también se avienta y su, mi tío su, Chuy, su palomazo, mi tío, no, ¿cuáles palomazos? Creo que el primero, el segundo disco después de que sale con señor Lupe Tigrina, uh-huh, Cadetes. Grabó, no estoy muy seguro si fueron dos, pero el primero sí se lo aventó él. El acordeón. Se la aventó. Entonces yo tuve que aprender a tocar el acordeón, mijo, dice, porque no había acordeonero, dice. Iba a tallar por los compañeros, iba a cestero, pues éramos muchos, dice. Sí. Entonces el acordeón se nos dio por allá en el 2004, que yo estaba en quinto de primaria. Empezábamos ahí con los pininos, que las mañanitas. Bendito sea Dios, pues había muchísimos instrumentos ahí en la casa. Porque los dejaban a guardar, o porque mi papá también siempre hubo instrumentos en casa, y ahí fue como que. Era como que, ahí está, mira, así como tú tienes todo tu bajo cesto, toda esa batería, aquel machete, así también, así era. Así era cosa en la casa. Tiene machete, sí, cabrón. Por si alguien se pone al rico. No, pongan almeja, porque aquí la bravata, me compa, machete. Sí, gente, entonces, ahí fue como que le fui dando. Es un instrumento muy bonito, que lo respeto mucho, y es el que me ha dado lo poquito que tengo. Sí. Entonces, me gusta mucho toda la... Señor Ramón Ayala, mi respeto, Javier Ríos, Juan Villarreal, toda la música, el acordeón, esa acordeón es la que me gusta a mí. Entonces, mi tío Ramón hizo un estilo muy, muy sencillo, muy, muy campiranito, así lo puede llamar, hombre, y eso es lo que a mí me gusta. Bien bonito. Y por ahí le dimos, compadre. Entonces, muchísimas gracias a la gente que le gusta lo que hacemos, porque lo hacemos con el corazón. Y a la gente que no, pues, esperemos un día conquistarla.
Conquistarle el corazón un día con lo que hacemos, compadre. ¿Y cómo te aplicaste en el acordeón? ¿Quién te enseñó? Ahí, pues, para no quedarle a deber a nadie, me han ayudado ya siendo mis tíos y los compañeros mismos de mis mismos tíos, compañeros de mi papá, camaradas que hemos venido haciendo a través de los años. Que yo les digo, viejón, ¿qué onda? ¿Me enseña? Y ahí nos hemos ido yendo y lo poquito que hemos ido haciendo, como te digo, ya lo que nos da la tatema, y ahí hemos ido haciendo un cambalache como de ideas, compadre. ¿Siempre has sido segunda voz o también tenías primera voz? No, también en la cantada, no creas, porque yo nunca yo no me quería ni dedicar a la música de que estaba morro. Pues. Yo estaba en la escuela y era mi onda, pues. Y se ha venido, he venido tratando de pulir mi la forma de cantar. Sí, pues mi hermano Freddy siempre se desarrolló cantando primera voz, y pues había que cantar a dueto. Uh-huh. Y sí, he grabado mis canciones como primera voz y ahí vamos, compadre, ahí vamos. ¿Cuál era tu noción de grande? ¿Cuál era tu idea de ser grande? O sea, ¿cuál era tu sueño? Mi sueño siempre fue ser como piloto. Mi sueño fue ser piloto aviador o maestro. ¡Órale! De la escuela, porque sí me salí. Yo iba a entrar allá a la universidad en cerca de Navojoa, entre okay. Navojoa, Chocó, todo eso por allá, hasta el quinto. Así se le llama, una escuela donde entras, es como, no es internado, pero entras y ya sales con una plaza, pues. Vámonos. Y ya te vas a la escuela. Sí. Porque mi papá no me dejó ir a la Fuerza Naval, compa, cuando yo me gradué de la prepa, pues. Ándale. Yo quería meterme a la milicia y ser piloto, pero de la milicia, pues. Vámonos. Entonces mi papá, no, me dijo, no, te vas a ir mucho tiempo. Pero pues Dios sabe, porque las cosas a lo mejor, ya locón, me caigo de un avión allá, compadre. No, pero sí logré mi sueño, compadre. Tengo 11 horas voladas sin bitácora. Como quien dice, piloto callejero. Y en un Cessna 150 he volado 206. ¿Te avientas? También. Sí, se subiría, compadre. Con camarada, mi compadre, el volante en el avión. Sí, no subiría. Tengo un camarada, mi compa Tito Herrera, que le mando un saludo. Él fue testigo. Que Tito, súbete conmigo. Sí se bajó amarillo el güey porque hicimos una borroseada. Pues la borroseada es cuando agarra la pista y no aterriza. Pues nomás le pasas por abajito, sino y te levanta otra vez. A la máquina. No, bájame. Ah, pues antes de eso, sí, bájame, me dijo. Y le dimos la otra vuelta a la pista y borroseamos. Me dijo mi compa, borrosea, porque yo agarré el primer mando. A mi compa Cristian, que le mando un saludo al viejón, al Capi y a varios Capis camaradas que tengo. Y entonces me dijo, no, compa, ¿sabes qué es lo único que le falta a usted? Me dijo, que la pura licencia, me dijo, que véngase para acá. Y aquí yo lo voy a meter a la escuela. Y yo le agradezco mucho ese gesto. Y cuando miró a mi compa que borroseamos la pista, mi compa Tito, me dijo, está qué bueno que me bajé, loco. Me dijo, yo creo que sí, mira. Me hubiera vomitado. ¿Cómo ves, Freddy? ¿También nunca lo has acompañado ahí al vuelo? No. Porque siempre cuando llegamos a ir para allá, donde vuela mi compadre, pues... Mi compadre es bueno para levantarse, ¿no? Y la neta, pues, cuando hacen las corridas ahí los pilotos, los vuelos, las prácticas, sí. No sé cómo le llaman. Sí. Pues son tempranos. Pues, es por horas tempranito. Son temprano. No, hombre, como quieras, es un riesgo, pero qué bueno que te avientas porque... Eso te da a entender que eres bueno para la paciencia, ¿no? Eres paciente. Sí, de hecho, la primera hora a la tercera hora. Sí. Mi compa se me quedaba mirando así. Allá me decía, porque pues te van enseñando a los alerones y que ir viendo todo. Checar el mando y pegarle acá. Porque te enseñan a dar cuenta callejeramente, pues. Claro que sí. Pero sin decir nada, por acá por abajo el agua, la neta, lo que es. Braviado. No le hace, compa, ya pasar mucho tiempo, no es que lo esté echando por el chorro. Entonces me decía el vato, me quedaba viendo así. La neta, güey, tú no me la pegas, tú ya has manejado avión antes. No, güey. Y no. Si a mí no me están pagando el curso, güey, te estoy pagando yo. Le dije, de lo que yo ganaba aquí la música, me iba para allá. Yo ni le decía nada a mi mamá ni a mi papá porque me decían, mucho cuidado, es muy peligroso. Dije, para no andar preocupando a nadie, tempranito me iba al campo, así la pista, como sí. Me quiere decir. Y ahí me ponía y me decía el vato otra vez, no, güey, tú me estás echando mentiras, me decía. La neta, tú ya has volado. Y gracias a Dios... No, y le dije, mijo, pues el dinero que te estoy pagando tampoco no me lo encontré tirado, mijo. Tengo que venir bien pilas aquí para echarle chingazo al avión. Claro. Entonces que sí. Así se dio y lo logré el objetivo, compadre. No, qué bueno que te lo hayas logrado. Y se sacó la espina, pues, como quiere que sea, compadre. Sacó la espina. Oye, Freddy, ¿y tú qué onda con el canto? ¿Cómo surge para ti la música? Pues yo empecé primero a agarrar la batería desde morrillo. Yo desde los 8 años, compadre. Me acuerdo que un día llegué a la casa de mi nana, de hecho, la mamá de Los Vegas, mi nana Fina, se llama Delfina, pero de cariño ahí en la casa le decimos Fina.
Y estaba una televisión así, una novela, compadre. Ajá. Y miré que estaba saliendo, no sé ni qué novela era ni nada, pero estaba saliendo unos chavalos que estaban tocando así como rock, pero la batería fue la que me llamó la atención. Y como a la semana, 15 días, me topé con una así en persona, en la vida real, ¿no? Okay. Y el ritmito que escuché ahí en la novela, o en la tele, lo hice. Y de ahí le agarré como cuchillito de palo a mi papá, quiero una batería, quiero una batería, quiero una batería, chingue, chingue. Hasta que me compró una. Y desde los 8 o 9 años hasta los 12, pues ahí cacareaba en la casa y cacareaba y ta, 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 ta. Siempre estaba armada la batería en la y, casa. Y, no, y, pues para desarmarla, imagínate. De ahí mi jefe me dio la oportunidad de empezar a chambear con él. Poco a poquito él ya traía su baterista, pero hay una que otra me aventó un que otro palomazo y me fui soltando. Y ya después a los 14, 15 años fue cuando me empecé a soltar a cantar porque a mí me da vergüenza. ¿Te da pena cantar? Y unos camaradas que le mandamos un saludo a mi compadre Aaron y los plebes ensayaban, eran vecinos de nosotros y tenían un grupo ellos de guitarra como los nietos, requinto, ¿sí?, guitarra y bajo. Ajá. Y ahí chambeaban mucho los plebes en la región y en los ensayos pues se escuchaba ahí en la cuadra, compadre, oye, están ensayando que los vatos y vamos a ir para allá y llegaba y... Compadre, cantes una rola. No, me da vergüenza cantar. No, güey, ¿por qué? Pues si canto bien machín. Sí, pues que ahí en el barrio eran los Flores. ¿Sí? Los Play, los Flores, los Félix. Y los Limón y los Vega. Éramos la boleta de... Le mando un saludo a todos los plebes. De los músicos ahí en el barrio. Del barrio, pues. Y nos fuimos soltando. Y ya de repente una que otra fiesta que me colaba ahí con ellos que iban a tocar. Mi compadre ya sabía que si me decía, oye, compadre, ¿quiere cantar? Pues a mí le iba a decir que no, porque ya había raza y todo el rollo, pues. Y no me preguntaba, no, aquí está mi compa Freddy, que lo vea y se va a subir a cantar una rola. Hijo de tu chica, madre, ya me anunciaste, y llegaba y cantaba. Y pues al mismo gesto que hacía la gente ya que cantaba, pues yo me sentía machín de que me decían, oye, si canto bien, güey, canta chilo y canta chilo. Y me fui soltando y... Y aquí andamos todavía. No, me quedé bárbaro. Que le da vergüenza. Pero pues qué aventado, ¿no? Porque te vi en el Pilos Bar y como si nada. No, sí, no, como tú. Si gracias nada. A toda la rosa que se dio cita en el Pilos y en el Pilos y en Obregón, en Hermosillo, donde se dejan los micrófonos, compa. Le entramos a Torreón bailando macizo. Qué chulada. Oye, su timbre de voz son similares, ¿no? O sea, de los Vega, de algunos Vega. Sí. Muy similar. El gen es muy fuerte. El gen. Tanto como de mi nana y de mi tata. Es muy fuerte. Todos es un parecido bien cabrón. Tanto en la forma de ser. Tanto en la... No, usted Vega, en caliente. Te dice. Es más, a veces vamos llegando a una parte. Compa, va que usted Vega. Y ya, ¿por qué? No, pues vete nomás. Es que yo fui con... Ya te empiezan. Sí. Es que yo conocí a fulanito. Y que empiezan... Actúa igualito que un fulanito. Que viene siendo primo, hermano de tu papá. Porque es hijo de fulano. Primo, hermano, te tío. Sacan el árbol genealógico. Que está muy grande la familia, hija, la neta. Muy numeroso. Pero a toda la familia le mandamos un fuerte abrazo. Como quiera, ustedes son tercera generación. Y así es, como quiera, tienen la esencia bien fuerte. Ojalá que no se acabe, viejo. Porque es un privilegio muy bonito, la verdad. Caiga Vega para rato, la neta. La neta, yo al ver a ustedes ahí en el Pilos dije, ah, caray, esta música... Está bien buena que ahorita ya casi no la tocan. O sea, gente que sea Vega así aquí en Monterrey. Sí. Y esos chavos tienen la esencia que hace falta. Estaba ese vacío, ese hueco. Sí, la verdad. No, estamos. Muchas gracias. Y a lo mejor no hay que como lo... A lo mejor no lo decimos, sí, o no lo sentimos. Todavía no nos cae el 20. Pero a lo mejor... Dios sabe por qué hace las cosas de que sigamos nosotros con este legado así para que, como acabas de decirlo tú, que no se pierda esa esencia. Y ojalá que las generaciones que vengan atrasito aquí de nosotros, que les dé por ese lado también de no... Yo se lo digo mucho a mi compadre. Ahorita, la neta, ya no traigo las botas. Yo, viejo, ahí las traigo, mira, ahí están, sí, las botas. Pero no las traigo puestas porque sí me duelen los pies, viejo. Han sido 2-3 días que me las pongo a las 9:10 de la mañana y me las quito hasta las 12:01. Claro. Entonces, pero no, digo, sí, mi compadre, el sombrero... a esto nos dedicamos nosotros, somos músicos norteños, pues. Claro. Mi tío Shuy así lo dice, viejo, la neta. ¿Sabes qué somos nosotros, mijito? Nosotros somos músicos tacas. Neta, tío, sí, no te rías, dice. Pero eso es lo que somos nosotros, dice. Nosotros somos músicos que la gente le gusta tomar con nuestra música, entonces nosotros somos músicos tacas. Entonces hay que echarle chingazo para que todo esté bonito, parejito y que la gente siga pidiendo eso.
Y no, que no se pierda. Él mismo lo dice también. El taca-taca es como para. Así ya le... No crea que nosotros le pusimos así, ¿no? Claro. Así se le dice cuando llegamos a la musicada. Sí. Ya nos habían bautizado así para allá. Sí. Los taca-taca, ¿cómo no? Sí, sí. Se quedó para... Es que aquí en Monterrey se llama taca-taca a los chinos. Los japoneses, taca-taca. No, es el farafara. Bueno, pues como si dijera el viejo, sí, pues somos farafara. Farafara, ¿cómo no? Sí, así es. Qué chula. Modismo, pues. Oye, Freddy, entonces tú batería y también sabes tocar bajo sexto. El bajo sexto, ya después lo agarré. Se me complicó mucho porque le digo a mi canal, yo soy zurdo y todo, pero lo aprendí. Ahí hasta donde se pudo y ahí estamos. Bueno, no me la doy muy macizo ni para cantar ni para tocar, pero... Pues de perdida. Lo que hace lo hace con el corazón. Lo hacemos con el corazón. ¿Toca zurdo? La derecha, pero pues... ¿Batallaste? Sí, batallé para las posiciones. Ese rol con la... No soy muy ágil con la mano esta, pues. Ok. También hubo un tiempo que Sergio Vega también tocaba bajo sexto con su grupo norteño. Sí, siempre lo tocó. Bien bonito. Siempre lo tocó. Que tocaba el viejo. Oye, ¿por qué se habían separado ya al verde? Eso le compare. Échate el Freddy. Ay, ¿por qué me echa la bronca a mí? No. Pues bueno, pues ahí le va. Lo que pasa que... No fue el dinero, compadre. No fue ni una nalga, como luego dicen. Aquí es yo creo que es inmadurez. Sí. Que viene cargando con sentimientos encontrados. Diokis. Uh-huh. Diokis. ¿Por qué lo digo diokis? A lo mejor, si yo traigo una inquietud de decirte a ti algo y me quedo con ella y no te la digo, pues ahí vengo haciendo una bolita de nieve, tanto de aquí para allá y de allá para acá. Uh-huh. Entonces, los rocecitos y como quiera que sea el ego y por ahí se fue haciendo una mezcla de ese tipo de situaciones que te estoy platicando. Uh-huh. Entonces ya al ratito, pues es como, por ejemplo, cuando tú no expresas pues el sentimiento, a lo mejor ya vengo y te digo, ah, ¿qué onda, loco? Ya estás a la defensiva, pues. Entonces yo siento que eso fue lo que pasó. Porque cuando mi compadre ya me dice que ya traía la inquietud, me enteré y no sé si lo dijo, que él quería calarse como solista, que porque a lo mejor yo tengo otro tipo de pensamiento y él también tiene otros. Entonces ya empezamos a chocar un poquito más, pero ¿por qué? Porque no lo sacábamos, pues. Uh-huh. No se lo expresaba. Yo, mira, carnal, ¿qué trae? Pues vamos platicando lo que es nomás. A ver, espérate, acuérdate que aquí somos un grupo, somos los dos. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué onda? Yo creo que si hubiéramos tenido esa madurez, que hoy en día yo me siento capaz y apto para seguirlo llevando a cabo el grupo al lado de mi hermano, con esta madurez que te estoy diciendo ahorita, uh-huh, si esto lo hubiera tenido yo hace 2 años o 3 años, uh-huh, al igual que él, yo creo que no hubiera pasado eso. Entonces, ya andamos a la defensiva, pues. Uh-huh. Oye, loco, no vamos a poner esa camiseta negra, vamos a poner la camisa que traigo esta o lo que sea. No, ¿por qué, loco? A mí me vale madre. Ay, si me voy, pues vete. Me pelas la. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso fue lo que pasó. Y pasó. Fue pasando el tiempo. Trabajamos. Él por su cuenta como solista, Freddy Vega, trabajó alrededor de lo que nos separamos. 2-3 añitos ahí fueron. Meses. Entonces, él le fue muy bien, bendito Dios. Yo seguí trabajando el grupo de hermanos Vega Junior. A trabajar a marcha más forzada, compadre, porque metí a mi compadre Martín, que le mando un saludo. Entonces... Luego, mi compa Martín. Entonces, esa trabajada a marcha forzada, ¿por qué? Porque 11 años de que la gente esté impuesta a ver a mi compadre, todos los éxitos fueron de él, a voz de él, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, viejo? Más que echarle chingazo nosotros otra vez a que... A picar piedra. Sí, a picar piedra y gracias a toda la gente que nos apoyó. Entonces, eso fue, ya me habla mi carnal y me dice, compadre, vamos platicando. Y así es como otra vez, a ver, vamos viendo. Mira, compadre, aquí necesitamos fijar el objetivo y necesitamos sacar lo que traigamos dentro. Porque si seguimos con la misma, pues la neta es como cualquier otro tipo de relación, pues. Así es. Es mi hermano, es mi carnal y sí, y mi compadre, pila y todo lo que tú quieras, es mayor que yo, lo respeto. Tiene sus pensamientos y sus ideas, yo también tengo las mías. Pero como te digo, ya con madurez y responsabilidad y sabiendo bien qué es lo que quieres, los mezclas y es como se dan las cosas. Pues. Sin okay. Ego, pues la neta, porque el ego es malo, compadre. Muy malo. Y si alguien tiene un tipo de situación así, háblenlo, exprésenlo. No dejen que el tiempo vaya haciendo esa pinche bola de nieve que al rato pesa, compadre. ¿Por qué? Porque puede fallecer. Puede fallecer o para siempre ya no lo perdonaste. Y usted sabe que eso es malo, compadre, cargarlo en el corazón porque no es nocivo para la salud.
O sea, faltó comunicación, definitivamente. Así es. Eso es lo que te... hablando en plata, compadre, usted no me deja mentir. No, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué opina Freddy? Porque Freddy nada más así como que... No. Había muchos roces, se atravesó la pandemia y había otras cosas de ahí detrás de las cosas, pero pues, ¿para qué no vamos a poner a hablar de más? Fue un ciclo, a él le fue bien por su lado, a mí por mi lado. Este año ya retomamos las cosas y pues aquí estamos echándole ganas, compa. ¿Qué opinas de este reencuentro? ¿Se nota más renovado que antes? Pues gracias a Dios, como dice mi canal, pues venimos más maduros. Uh-huh. Gracias a Dios la compañía con la que estamos laborando pues nos está apoyando bastante bien. Y pues la unión hace la fuerza, compa. Sí. Todo día a día nos despertamos desde enero hasta el día de hoy. Bueno, de diciembre empezamos a chambear, mi compadre me ayudó a sacar algunos compromisos, de aquí para allá, de allá para acá, porque también él tenía algunos compromisos, pero de enero para acá no hay día que no nos levantemos con novedades para suma, para arriba de nosotros, que cuando no amanecemos lista de popularidad de algunas radios de diferentes partes de la República o de Estados Unidos, cada día se amanece, se suma más gente a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas, y pues todos los números están enverdeciendo en todas nuestras redes. Los teléfonos, gracias a Dios, diario timbran de diferentes partes de la República. Ahí está mi WhatsApp, que no deja mentir. Mi compadre también la anda por su lado, la oficina la anda por su lado. De que, oiga, ¿cómo andan para esta fecha? ¿Cómo andan para esta fecha y para este evento particular y masivo? De volada se ve, compa, cuando usted sabe que cuando el teléfono está timbrando y anda haciendo promociones, anda trabajando. Pues qué más le puede pedir. Y aparte, por el lado de mi canal y que teníamos mucho tiempo, que porque en el lapso que tronó la bomba, no nos salvábamos ni nada, y pues yo tenía mucho tiempo de convivir, cotorrear y pistear y dormir y comer con él y de todo un poco. Fíjate que la gente ama mucho los reencuentros, y yo creo que este reencuentro fue especial para la gente. Bendito que, Dios, los seguidores. Así es. Y a la gente que no nos conoce, los invitamos que se hicieron un clavado ahí en nuestras redes sociales, y pues hay mucha música en las plataformas, en nuestras redes, hay muchos videos de ensayos, dónde venimos, qué hacemos, dónde vamos. Y todo lo que viene y lo que va, compadre. ¿Qué es lo que viene en planes para Hermanos Vega Junior? Vamos ahorita a seguir trabajando con la promoción de este nuevo sencillo que se titula Aquí. Vamos para Guadalajara, vamos para Los Ángeles a seguir haciendo promoción. Ahorita estamos mezclando la agenda con eventos masivos en fines de semana. Uh-huh. Y entre semana, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos para Guadalajara. ¿Cuándo? No, pues el sábado. Ah, ok, ya le hablamos a mi compa. Oiga, la oficina no se encarga de... Hagan algo de promoción allá, güey. Uh-huh. Entonces, así es como venimos trabajando. ¿Qué hay? Pues hay mucha música, ya hay videos, música grabada. Nomás estamos esperando las órdenes de las plataformas digitales. Ya ves que te dan cita y fecha. Claro que sí. Ahí se va a ir subiendo todo. Entonces, hay muchísimas cosas. Hay unos duetos por ahí que vienen en puerta también. No queremos todavía tirar la campana al viento, viejo, porque usted sabe que del plato a la boca cae la sopa. Entonces, viene mucha música. Tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo lo que hacemos con el corazón para toda la gente. Entonces, seguir tocando puertas para entrar en el gusto del público, compadre. Checo, ¿qué opinas tú de la música actual que está de moda? Lo bélico, lo alterado. Lo tumbado. Lo tumbado. No, es algo muy bonito. Qué bueno que el regional mexicano ha estado agarrando bastante fuerza, porque antes nomás lo miraban así como uno acá, ha agarrado muchísima fuerza. Sí. Yo creo que estas tendencias que hoy en día están muy fuertes. Y pues, vienen y suman al género, que también a nosotros, como quiera que sea, pues nos voltean a ver. Suma. A lo mejor ahorita la chavalada anda con todo, y qué bueno, se les asegura todo el éxito, bendiciones. En lo particular, sí me gusta. Uh-huh. No es que yo la voy a traer a... No es que yo la voy a... Te vas a subir a mi carro, vas a escuchar. No, pero no tengo problemas, pues, si me explico. O sea, para adelante, esas nuevas generaciones que le sigan echando ganas. Y a lo mejor, si llegáramos a hacer algo, nosotros sería para darle una probadita a nuestros seguidores nomás. Pero nosotros seguimos con el acordeón del bajo sexto. Ok. Con la dinastía de los hermanos Vega y puro para adelante. La tradición, como dicen. La tradición, así es, compadre. Como quieran, no están en contra de grabar algo tumbado. No, desde luego que no. Entonces, no. Bendiciones para todos. Se les asegura un éxito tremendo, compadre. Y puro para adelante nomás. Claro que sí. Oye, ¿se puede entonar una canción? Déjame, si se podrá, si se puede. Sí, claro. Oye, compadre, Freddy, ¿nunca te has quedado afónico? Pues ya ando por el cono ahorita, pero pues le entramos, compa, pues ya nos tracalaste. Una bajita, no sé. A ver, échela. A ver.
¿Estamos en vivo ahorita, mi viejo? Dame, es grabado. Órale, órale. Está perrona eso. ¿Qué es ese, compadre? Ese lo mandé a pedir en Paracho. Está bueno. No sé si está afinado. Chécalo. ¿Le queda una afinadilla de casualidad? No, está, compadre, así menos. ¿Suena bien? Sí, sí, sí. Ok. Va, va, va. A ver, compadre, pues tú dices cuál, la que tú quieras y mandes. Vamos, segunda, vamos a echarle ese mamón becerro de Luis y Julián, compadre. A ver cómo nos sale. Iba montado en su cuaco, lo acompañaba su perro. Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro le informaron que en su casa casi a diario había un entierro. No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto. Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto. ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto. Apurando a su caballo con las espuelas de hierro, iba llegando al corral que estaba bajando el cerro. No pudo ordeñar la vaca porque se mamó el becerro. ¡Qué bárbaro! Esa canción la grabó mi tío Ramón. Y verá cómo le pegó, oiga. ¿Sí? Allá en Sonora y todo el Pacífico y muchos lados, ¿cómo le pegó esta canción a mi viejo? Qué chulada. De los señores Luis y Julián. Sí, no, de Julián Garza, no creo que eso es de composición de Julián Garza. Sí, es de Luis y Julián, pero mi tío Ramón en su momento cuando lo grabó fue de los últimos éxitos que dejara en vida. Sabemos que es éxito de Luis y Julián, pero mi tío lo grabó ya como cover, pero sí, cover sí, y... sí, le jaló machín. De hecho, en otras presentaciones allá en Sonora y para aquella zona, la raza todavía cuando lo cantamos. Sí, lo canta con nosotros, machín. Se prende la raza con ese corrido, compa. Así es. Órale, pues. Oye, una de su padre, de Freddy, ¿se sabrán? ¿Cómo no? La que ustedes quieren. Si quieren, nomás una probadita para que no se gaste tanto la voz. No el lío. ¿Cuál le llamo, compa? La Luto en el Cielo, ese, ¿no? Acordeones, ya no lloren. Bajo sexto no se quejen las arañas en el monte, saben el teje y maneje. Los narcos en Sinaloa no respetaron al jefe. Ay, sácala del agua, compadre. Los contactos son bonitos, los aviones eficientes. Los arroyos llevan agua y el agua los barcos mueve. Cuídense mucho, mis niños, se nos fue Carrillo Fuentes. Y aunque él se encuentra en el cielo, pero no dejó un legado, pesa mucho, yo lo siento. Porque tiemblan los soldados por donde pasa su gente. No se mete ni el ganado. Ah, loco, qué bárbaro. Ese corridón. Corridazo, ¿no? Sí, ese corrido, no. Pues yo creo que es el... Mi papá ha hecho muchos corridos que la neta, todos escuchándolos así con la atención precisa... Pero este fue el que más le pegó. Tiene mucho mi jefe y me gustan casi la mayoría. Alineando cabrones también. Pero sí, yo creo que Luto en el Cielo. Este viejito Luto en el Cielo. Se la lleva. Y sí, Luto en el Cielo. Fíjate, ¿y a usted le gustan más los corridos o le gustan más las norteñitas a su gusto?
Pues, dependiendo, yo creo, el ánimo que andamos. De situación, ¿no? Sí, sí, también ahí de repente nos agarramos muy puro corrido, de repente pura ranchera. Pero nos gusta ser campechano, compadre. De repente, claro, si estás acá en una carnita asada o en un convivio ahí con tus camaradas, pues tocamos una rancherita o un corridito de repente, pero pues son ya bonitas, estando ahí, ya romantiquita también. Ya se la sabe, la raza. Ay, compadre, siente ese corrido de esto. Oye, compadre, vente la baladita de esto, el bolerito de este. Sí. Nosotros sí, estamos open mind, compadre. Claro que sí. También Chuy Vega también mete muchas de Juan Gabriel y de todo tipo de ritmos también. Mi tío está perro, viejo, está perro. Sí, los homenajes han jalado bastante bien. Muy bien por aquel lado. Por ahí dijeron que tu voz se parece mucho a la de Sergio. Sí, siempre me comenta eso la raza y pues le agradezco, ¿no? Es una bendición para mí, compa, pues yo mi tío todo hasta la fecha, yo lo admiro mucho, no hay día que no me acuerde de él y pues para mí es una bendición y le agradezco a la gente que hagan ese tipo de comentarios porque al final de cuentas, pues para mí, compa, imagínense yo cómo me siento y ojalá a mí me diera la oportunidad Dios de hacer los números que hizo aquel hombre y lo hacemos con el corazón y él sabe donde quiera que esté, pues imagínate, él nos dio una patadita de la suerte, compadre, para que no vaya a pensar la raza que en su momento sí lo dijeron de que uno que se quería colgar y todo el rollo, pero como todo, compadre, no somos moneditas de oro, hay gente que comenta bonito, hay gente que comenta feo, pero pues uno al final de cuentas es un velero, compadre, donde lo mueve el viento, uno tiene que dejarse llevar con el, como lo mueve el viento, viejo. Así es. Oye, Freddy, entonces, ¿en algún evento no te has quedado así sin voz de que, cómo le va a hacer, compa? No, sí, compa, sí. ¿Qué remedio? La neta, gracias a Dios, cuando hay mucho jale y todo el rollo, pero pues, como le digo, ya uno se va curando de espanto, como decimos luego, pero sí, una vez, una ocasión, no sé si se acuerda usted, compadre, cuando una vez tocamos un Culiacán y una quinceañera y teníamos meses chambeando y la voz se me iba para todos lados. De hecho, duré un tiempo traumado, compa. Yo me levantaba así, asustado en la madrugada. Yo decía, la torre, ya no voy a poder cantar o ya no voy a cantar. Que son desgarres. Llega un tiempo, pero como le pido a mi Dios y le digo que me siga dando vida y salud. Y si un día me truena la garganta, que me truene cantando, compadre, no hay pedo. Así nomás. Como quiera, tu voz suena muy No ocupas forzar tu voz es su voz, es original. Ya es que mucha gente la imposta o trata de igualar un timbre de voz que no es de él. El tuyo es tal cual. No, compa, como hablas, tío, cantas, gracias. Y la pues compa, imagínense, así como lo estoy cantando, le he cantado a un chingo de camaradas que nos contratan por donde sea que andamos, tanto en eventos privados y públicos, y saben que nos jalamos la greña, machín. Uh-huh. Gracias a Dios, ¿no? ¿Qué opinan de Monterrey comparado con Sonora? ¿Qué tal? ¿Qué tanto? No, pues no se puede comparar, compadre, porque son diferentes culturas, son diferentes modismos. Y pues la neta, en nuestro Sonora tenemos nuestras cosas bonitas y nuestras cosas feas. Yo me imagino que aquí también. Es como aquí todo. En Monterrey, pero sí, la neta, cada vez que nosotros venimos para acá, pues aquí tenemos un camarada, un compadre que siempre está con nosotros, mi compadre Tropi, que le mandamos un saludo, siempre está al pie del cañón el viejo. Pero aparte tenemos muchos amigos, mi compadre Pantera de la firma y algunos camaradas ahí. Y pues imagínate, yo admiro mucho y me gusta mucho la ciudad, el cabrito y de todo, compadre, para acá. Se van sumando, cada cerveza. Vez que venimos y se van sumando más gente. Por ejemplo, en este caso, mira, te estamos conociendo a ti. Sí, compadre, a la orden. Y así como hemos ido pasando el tiempo también, somos muy amigueros. Mira, compadre, la morra, dice mi compadre Trumpi, ¿cómo la ve, compadre? ¿Qué pasó, Trumpi? ¡Gol! ¡Me caliente, mi compadre! Sí, así es, compadre. No, muy bonito la Sultana del Norte. Ha sido una... Sabemos bien que aquí es una catapulta. ¿No? Claro que sí. Es para la música. Y es punto de partida. Es punto de partida. Entonces, esperemos que a la gente le guste lo que estamos haciendo porque venimos desde muy lejos. No es cierto. Sí, es que sí. La verdad, el que pega en Monterrey pega en todos lados. Pues entonces hay que venir más seguido, compa. Hay que venir. Sí, con todo el favor de Dios. Sí, la verdad, así sí. Es. Oye, ¿algún tema que se haya pasado a platicar con ustedes? No sé. Pues yo creo que es lo que andamos haciendo, por qué nos separamos y todo el rollo. Ya, eso es lo más nuevecito que traemos. Uh-huh. La canción, lo que estamos haciendo de los videos. Hay visas aprobadas. Agradecerte a ti, compadre. Agradecer a tu equipo de trabajo y agradecerle a tu público. Muchas gracias. Darte las gracias enormemente por recibirnos aquí en tu... Está bien machín todo tu rollo. Me imagino que la raza ya debe saber, ¿no? Claro. De lo aquí que tienes bravata, aquí. Sí, pues, la bravata. Pues, no. Tiene todas estas fotos. No, a la gente que nos gusta esto, por ejemplo, en mi caso particular, pues yo digo, mira que toda madre. ¿No, compa Tropi? Qué bonita la foto que tiene de todas las leyendas aquí. Uh-huh. Entonces, gracias definitivamente aquí a los tocayos Arturos que hacen posible. Están durmiendo.
Se están durmiendo ellos, fíjate cómo andaremos nosotros, compadre, pero no le hace. Sí, cómo no. Hay que echarle muchas ganas a Dios Padre por darnos vida y salud y a toda la gente que nos apoya. Y a los que no nos conocen, les encargamos nuestras redes sociales, @hermanosvegajr. No tiene vuelta de hoja, ahí tiene la palomita azul, verificación. Y pues, usted diga a sus órdenes. Me da mucho gusto que hayan venido aquí a La Bravata. La verdad, soy honesto, no habíamos entrevistado a gente fuera de Monterrey. Hasta hace poquito que vinieron los releros del norte, Polo Urías también vino. Y también yo he tenido que viajar a Texas a agarrar a tejanos. Sí. Pero creo que ustedes me dan un buen entre para Sonora, definitivamente. No, claro que sí. Cuando guste también ir para Sonora, compadre. Claro, tiene sí. Su casa, allá hace un desmadre también. Claro que sí, a la orden. Tengo pendiente ir con su tío Chuy también. Si Dios quiere, voy a ir para allá, para aquellos lados. Ahí lo tenemos cerquita, viejo. Lo tenemos cerquita. Todos los viejones de por allá, de Sonora... ¿Puedo decir Sinaloa? ¿Cómo no? También, ¿cómo no? Toda la gente del Pacífico, cuando anda para acá, o si mi compa anda para allá, grabar aquí con él, o sea, es algo muy bonito. Uh-huh. Y qué chingón, viejo, te felicito por también cuidar estas raíces, de que no se pierda esa esencia. Mira, a lo mejor a mucha gente, música para borracho, música para lo que tú quieras, pero esta es la música norteña. Invasores, Ramón Ayala, Los Tigres del Norte, Cachorros. Entonces, aquí está la mera mata. Claro que sí. Rosendo Cantú, mira. Los Montañas del Álamo, compadre, que allá fueron una vez a tocar al rancho. Los viejones. Sí, sí, sí. Sí. Sí, de la música de antes. Compadre, ¿qué más? Los Brillantes de Monterrey. Mencho Villarreal. Sí, como los grupos muy buenos que marcaron una época. ¿Tocaste con batería o algo así? No, el hijo de Don Mencho, Fernando Villarreal, es compañero en la batería ahí. Sí, le mandamos un saludo. ¿Radica de qué lado, no? Sí, pues allá nos lo robamos, pues. ¿A poco? ¿Es el que está de planta o qué? Sí, compadre. Sí, se lo conozco. Sí, tiene rato con nosotros, mi compadre Fernando. Fíjate que yo le dije a Fernando, oye, quiero entrevistar a tu papá Mencho. Compadre, es que estoy acá, no, pues dile a mi hermano que está acá en Monterrey. No, está bueno. No, pero sí jala el viejón, sí jala los plebes, cómo no. Pero me ayudó para poder ir con Mencho, este camarada de Fernando. No, pues ahí está, viejo. Saludazos. Hay que echarle ganas. Ahí quedó, amigos, pues qué gusto que hayan venido y esperen novedades, amigos de La Bravata. Y a la orden, mi joven, gracias por venir, Vega. Gracias, Junior. Ánimo, saludos. Bendiciones. Ánimo, gracias. Estoño.